Querido amigo, hoy es un día muy importante para los que buscamos la libertad en Venezuela. La Asamblea General de las Naciones Unidas excluyó hoy al régimen militarizado de Maduro del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es un hecho muy importante. Yo creo que en el fondo, tan contentos como estaríamos los venezolanos, están los que son miembros del Consejo de los Derechos Humanos, que no quieren seguir sufriendo la vergüenza de sentarse al lado de un régimen criminal que es violador de toda clase de derechos humanos, como la propia misión del Consejo de los Derechos Humanos recientemente lo confirmó. Hace 3 años iniciamos una campaña en la plataforma de UN Watch de Hillel Neuber, su director ejecutivo, y gracias a la cual fui designado para presidirla. Gracias a eso logramos más de 300.000 firmas, incluyendo a muchos venezolanos que sirvieron para promotores de esa campaña, por los cuales estamos muy agradecidos. Y al mismo tiempo, demostrar que era la importancia de podernos pronunciar de una manera firme en el mundo. Yo creo que esto es algo que va abriendo caminos para que haya un mayor conocimiento de la realidad de un régimen que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional, que ha sido que ya no está en la OEA y que ha sido excluido nada menos que del organismo fundamental de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Agradecer a dos venezolanos, Alessa Paolga en Canadá y Fernando Casaña en España, que fueron el grupo mínimo que con ellos logramos estructurar una campaña de buscar la firma para expulsar a Maduro. Hoy las Naciones Unidas han hecho eso. Es un día importante para los que queremos buscar y luchamos por la libertad en Venezuela. ¿Por qué la gente reacciona violentamente contra Juan Guaidó? En las últimas semanas hemos visto muchos videos donde Guaidó es agredido. A estas alturas, después de comprobarse nuestras advertencias, es mucha la gente indignada que cayó en cuenta que Guaidó es un mentiroso ladrón que los engañó. Guaidó tendrá que hacer lo mismo que Maduro, encerrarse entre cuatro paredes porque el rechazo seguirá creciendo y con justificación absoluta. Guaidó fue un instrumento creado por el sistema político socialista, ese compuesto por el PSUT y la MUT, para evitar el escenario de una salida del chavismo por la fuerza. Guaidó simuló durante largo tiempo estar resolviendo el asunto, para terminar en campaña electoral, legitimando como un actor político a un narcorrégimen criminal y genocida. Pero además, mientras concretaba su juego, Guaidó también robaba más de 5.000 millones de dólares provenientes de apoyos de otros países y de empresarios venezolanos o extranjeros. Un capital que pudo haber sido utilizado para liberar a Venezuela unas 10 veces. Al final, lo que merece Guaidó es tanto como lo que merece Maduro.